Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Muy buenos días en esta hermosa mañana del día 18 de junio del año 2018. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf. Les da la bienvenida. Me alegra mucho poderlos en esta pequeña mañana acompañarlos un buen ratico y poderles aportar un buen poco de mi persona, de mi conocimiento. Digo un poquito porque pues hay mucho, ¿no?, que decir, pero las emisiones pues no se extienden a más de 30 minutos o esto, porque como cualquier otro ser humano, yo entiendo que ustedes tienen que trabajar y otros tienen que estudiar, otros tienen que estar al frente de su negocio, y pues de todos modos yo sé que pues a esta hora todo el mundo está extremadamente ocupado. Pero también sé que en las horas de la noche, hacia la madrugada, la gente que quiere de verdad formarse, que de verdad quiere emprender, que de verdad quiere crecer, que quiere ser mejor, que quiere adornarse de una gran cantidad de conocimiento con función a estos temas que yo trato, pues gastar un poquito de su tiempo en la madrugada para esta clase de gente no representa nada. ¿Por qué? Porque lo saben muy bien que van a ganar mucho con ello. Demasiado van a ganar con ello. Bueno, mis amigos, en este video que voy a empezar a desarrollar, emitir, conducir y locucionar, le pongo como título este nombre: BED Project número 135. Estamos en el módulo del producto y vamos a tomar rumbo al tema de la compra. Quise dejar este tema ya para final, porque el caso de la compra y venta en cuanto a la relación de los productos, como son los concentrados, como son los accesorios, como son las prendas, la ropa, tendrán un poquito más de trabajo. Y por esa razón fue que se dejaron de últimas. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este BED Project 135, hasta aquí ya hemos prácticamente lanzado en experiencias, en tiempo, aproximadamente 62 horas de formación, 62 horas de capacitación puras, que es lo mejor de todo, ¿no? Siempre que estamos trabajando con la formación de sistemas en un colegio, en la universidad, en un instituto, lamentablemente no tenemos esa misma característica o esa misma oportunidad de conducir ese conocimiento en esa forma, en mayor tiempo, porque nos toca asumir el manejo de otros controles, como entre ellos en un colegio es el llamado de la asistencia, el rogarle a los estudiantes que callen para poder paso a la ilustración, a la explicación de un tema. Muchas veces hay mucha indolencia por parte de los estudiantes y eso no se logra porque sencillamente el estudiante de hoy son tan poquitos. Oigan bien, son tan poquitos que quieren aprender, el resto no, el resto solamente quiere estar es como en una especie de película exhibida en el teatro. Lastimosamente, así es, porque prima más la ignorancia y la verdad, muy poca gente acoge con conciencia, con carácter, lo que viene de conocimiento que lo promulgan otros profesionales. Que muchos de nosotros los profesionales estamos aquí sentados trabajando para usted, sin pedir absolutamente nada de dinero. Prácticamente estamos trabajando para usted gratis. Pero bueno, de pronto se preguntarán ustedes, entonces, ¿para qué lo hacen? Sencillamente porque a nosotros nos mueve algo muy importante
en nuestra dignidad, y es que si tenemos un conocimiento, no somos egoístas y lo promulgamos, lo difundimos, porque sabemos que hay mucha gente que lo necesita. Mucha gente en este momento está mucho peor que nosotros, mucho peor, porque, bueno, nosotros no tenemos un empleo remunerado con una economía constante, donde tenemos un ingreso entrante permanente, no lo tenemos. Pero aún así estamos aullando, estamos haciendo, como se dice, un hueco para que la gente pueda entrar en este y puedan tener la permanente posibilidad de que a su vida ingrese dinero permanente. Pero para que el dinero ingrese permanentemente no solamente bastan las estrategias. También es muy importante que esté presente el conocimiento, que esté presente la competencia, que esté presente la experiencia. Eso es lo más importante. Y entonces, simplemente, como docente, eso es lo que nos mueve. Dios verá si nos proveerá el alimento y las cosas que requiramos y el poder cumplir con nuestras obligaciones. Dios mirará cómo nos proveerá de eso para poder salir adelante y seguir en este trote de todos los días, que es una completa lidiación. Bueno, bien, entonces, cortando este preámbulo ya, no más palabras, vamos a empezar entonces a tomar el tema. Bueno, en la primera parte de esto, que va a ser la entrega número uno de las compras del módulo producto, lo vamos a llamar así, CP. CP viene de compra. CP. Compra, entrega número uno. Entonces, en esta entrega número uno del BED Project, al nivel del módulo de productos, vamos a hacer un pequeño recorderis, una pequeña retroalimentación de las primeras cosas que por allá nosotros empezamos hace mucho rato a hacer. Si ustedes lo recuerdan, cuando nosotros construimos el módulo de las personas, hicimos un ítem que se llama dar alta. Ese ítem dar alta es para que a partir de allí se pueda promover, se pueda definir el proveedor. Y ese proveedor es el que requerimos en la sección de compra. Si nosotros vamos a comprar producto, es muy importante referir el proveedor que nos va a dar el surtido de esos productos, para que nosotros tengamos en nuestro inventario, en nuestra vitrina, allá, para vender ese producto o ese servicio. Es importante eso. Entonces, frente a ese detalle, yo voy aquí rápidamente a agregar algunos proveedores así, para que los tengamos muy presentes en el momento en que vamos a hacer la compra a nivel del producto, porque ahí vamos a mover un poquito de inventario. Bueno, tenemos este primer producto que se llama goma clorofila perros. Entonces, este producto que se llama goma clorofila perros, ¿sí? Dice acá, el ID de la persona es el 10.008, la fecha de registro, entonces vamos a poner la fecha de registro del día de hoy, que en este caso sería 18 de junio del 2018. Entonces le damos un enter. Entonces dice, este control activó una decisión. ¿Desea salir del proceso? Si es así, pulse botón, sí, aclarando que lo hecho no genera registro y no actualiza contador, pero si desea reanudar el ingreso del registro, solo pulse botón no para continuar con el proceso. Entonces le damos ahí un clic no porque yo quiero continuar. Vea. Una vez que estoy aquí, entonces he parado en este cuadrito que se llama tipo persona. Entonces acá yo voy a bajar y voy a elegir proveedor. Cuando elijo proveedor, le doy un enter, ¿sí? Y de inmediato, entonces va a traer el puntero para enfocarlo en el nombre. Entonces vamos a poner aquí en el nombre un nombre específico. Entonces, Canamor, vamos a llamarlo así, Canamor. Canamor es el que lo va a distribuir. Entonces, el NIT, vamos a darle un enter acá, vamos a pensar un NIT, no lo inventamos. 890
125-145. Un móvil, vamos a pensar en un móvil. Entonces, 321. 112. 45-12. Una dirección. Una dirección. Entonces, aquí vamos a poner una dirección. Bogotá, vamos a poner Bogotá. Bogotá. Un email. Entonces, un email sería en este caso servicio al cliente. Ahí sería en minúscula. Arroba. canamor.com y no más. O sea, este es un correo corporativo, un correo electrónico corporativo. Bueno, entonces una vez que le doy un enter, entonces se prende mi botoncito verde, que es el de proveedor. ¿Para qué? Para alistar la pestaña que tiene que ver con proveedor. O sea, cuando yo le diga aquí un clic, se prenderá la pestaña de proveedor y entonces dice ahí persona proveedor y de persona 10.008. Entonces, enter. ¿Qué tipo de provisión voy a trabajar acá? Un producto. ¿Qué categoría de provisión voy a trabajar acá? Entonces, como esto es una cosa que dice goma clorofila perros, ¿sí? Goma clorofila perros, no es un concentrado. Entonces, es un accesorio. Es un accesorio, ¿sí? Entonces, acá en accesorios, bueno, aquí tenemos nosotros, es un alimento, es un accesorio, es un evento, es un entrenamiento, es una capacitación. Entonces, vamos a poner, es un alimento, ¿sí? Entonces, enter. Y la fecha de la vinculación al sistema con respecto a este proveedor es el día de hoy. Entonces, 18 de junio del 2018. Entonces, cuando le damos un clic en guardar registro, inmediatamente dice su registro se guardó exitosamente. El contador se actualizó, aceptar. Entonces ya prácticamente este proveedor lo tenemos, ¿no? Ya está listo. Si nosotros quisiéramos meter otro proveedor, ¿sí? Entonces vamos a volver a decirle acá, dar alta. Vamos entonces a incorporar otro proveedor, Martín Silva, 10.009, entonces fecha de registro, 18.06.2018, enter, le damos aquí una N de no, bajamos y le decimos proveedor, le damos un enter y le ponemos aquí Martín, en mayúscula, Silva, es un personaje, entonces le vamos a poner un número de cédula, vamos a ponerle 79, 452, 163, un móvil acá, bueno, vamos a inventarnos acá un móvil, 322, 789, 1245, una dirección, Bogotá, un correo electrónico. Entonces, un correo electrónico le vamos a poner Martín. Entonces, por ejemplo, gerencia, arroba, martinsilva.com. ¿Listo? Y le damos un enter. Entonces, ahí se volvió a prender proveedor. Le damos un clic. Ya aparece allá proveedor y de persona 10.009. Enter. Aquí le decimos F4. Es un producto. Enter, ¿qué categoría de provisión es? Es un alimento, es un accesorio, es un evento, es entrenamiento, es capacitación. Entonces, es un accesorio porque lo que vamos a meter aquí es un proveedor de esencias para el animalito. Aquí se lo voy a leer rápidamente. Dice, el señor Martín es un pet groomer profesional oficial de Dinky, un amigo fiel, fundador de la Escuela de Peluquería Canina y Felina Huella Fiel.
Institución líder en la formación de pet groomer a nivel nacional. Su amplia experiencia y formación internacional lo han posicionado como un referente en alta estética para mascotas. Es decir, que lo que él ofrece acá es una esencia para la estética de la mascota, algo así como un perfume para el animalito. Por eso es un accesorio. Bueno, entonces vamos a ponerle acá 1806-2018. El que está ahí ladrando es mi perrito. Es un Alaska Malamut siberiano. Alaska Malamut, es un perrito siberiano. Bueno, listo, entonces ahí ya quedamos. Entonces tenemos en este momento, ¿cuántos proveedores? Tenemos dos proveedores. Si acá en este momento cuando yo le digo consultar y le digo proveedores, entonces yo encuentro aquí a Martín Silva y encuentro a Forero. Si en este momento yo digo, bueno, por accesorios, ¿quiénes están? Entonces Martín Silva. Y si digo por alimentos, ¿quién está? Entonces está Canamor y otro que tenemos ahí. Entonces, esta es una gran ventaja cuando nosotros tenemos ya un sistema en el que ya podemos incorporar los proveedores, porque así de esta manera los proveedores que vamos definiendo cuando vayamos a trabajar el producto, en el momento de la compra, no tenemos que ponernos a ese trance, sino simplemente elegir el proveedor y ya pues ya tenemos un nombre específico de persona a quien le estamos comprando un producto. Bueno, entonces, yo por ejemplo, ¿qué sugiero? Que digamos, todo lo que tenga que ver con los proveedores, en lo máximo todos los estemos ingresando, ¿no es cierto? Los estemos ingresando para poder tener la información. Entonces, por ejemplo, voy aquí a salir un momento, entro otra vez a persona, entro otra vez a dar alta. Tenemos el 10.010, entonces fecha de registro 1806-2018. Le decimos acá que no. Proveedor. Ahí. Nombre de proveedor. Entonces se llama, por ejemplo, se llama Honey Dog. Así la vamos a llamar. Honey, de mayúscula H-O-N-E-I, Dog. Honey Dog. El NID. Vamos a inventarnos el NID. 900-125-632. Y un móvil. Vamos a poner aquí un móvil. Entonces 304-215-4515. Dirección, vamos a ponerle Bogotá. Correo electrónico, entonces vamos a ponerle acá gerencia o ventas, también podríamos decir así, ventas, arroba honeydog.com. Le damos un enter, entonces ya ahí está proveedor. Damos un clic, le damos un enter. Abrimos aquí con F4, provisión, producto, le damos un enter, F4, le decimos acá es un alimento, le damos un enter, entonces le decimos 1806-2018 y el alimento pues en sí exactamente es una especie de alimento fresco, natural, algo así parecido como esos productos que tiene Pedigree, que es de salchichas y todo eso que venden. Entonces, ese es el que ellos venden. Es un alimento húmedo, hidratado, con un aroma apetitoso, sabroso, etcétera. Perfecto para perros de todas las edades y tamaños. En especial para aquellos con dificultad para masticar. Y los que necesitan un aliciente en su comida. Por ejemplo, los carlino, ¿sí? Los pug carlino, esa clase de racita es la que tiene ese gran problema de la mandíbula. Entonces, a esos perritos de pronto va más dirigido ese producto, a los pug carlino. Bueno, entonces ya tenemos ese proveedor. Entonces vamos a guardar el registro, aceptar y cerrar. Al consultar los proveedores, vamos a encontrar allí por alimento, entonces vamos a tener tres por alimento, ¿sí? El de los accesorios, ok, y así por el estilo, si le miden que vamos avanzando, cuando se trata de los servicios, entonces si tenemos una persona que nos provee el servicio, entonces ahí entramos la persona. Si tenemos un entrenamiento, si tenemos capacitación, ahí vamos a tomar ese rumbo. Bueno, mis amigos, en esa manera, así como va, así se estarían metiendo todos los proveedores pertinentes.
Bueno, yo voy a meter aquí uno último para no meter más, ¿no? Y con eso tener para poder trabajar. Entonces, salgo de acá, voy otra vez a dar alta. Entonces, 1806-2018, enter, le digo aquí que no, acá le digo proveedor, le doy un enter, se llama este proveedor, se llama Salvaje Dog Food, se llama así. Salvaje Dog Food, o sea, comida salvaje para perros. Net, vamos a ponerle 850, 125, 123, 456. Bueno, yo me lo estoy inventando acá. Un móvil. 311, 211, 21, 11. Enter. Bogotá. Enter. Entonces, un correo electrónico para esto. Entonces, pongámosle acá. Ventas arroba salvajedogfood.com. Es un correo corporativo. Le damos un enter. Entonces, al darle clic acá en proveedor, le damos un enter. Tipo de provisión es un producto. Enter. Categoría de la provisión es un alimento. Y la fecha en que empieza operaciones ese proveedor con nuestro establecimiento, 1806-2018. Le decimos guardar registro, con el mouse ahí, y aceptar. Bueno, entonces ya una vez que tenemos estos proveedores en nuestra lista, entonces con estos proveedores que tenemos acá, ya podríamos trabajar para la parte de la compra. Ellos obviamente provisionan o un alimento o un accesorio o un evento o cualquiera de estos, ¿no? Entonces, en el momento de la compra sería interesante que pasara una lista del proveedor y respectivamente cuando tenemos el proveedor, entonces, por ejemplo, presentar al frente de él en esa listica, por ejemplo, qué clase de cosas provee él, si es un alimento, si es un accesorio o cualquier otra cosa. Bien. Los detalles del proveedor. Podríamos tener presente los datos de él, su NIT, su celular y su dirección y su correo. Sería lo más importante. Adicionalmente a eso, un botón que diga si no hay un. Si el proveedor no está en la lista, entonces que nos permita inmediatamente poderlo crear. Entonces que cuando yo le doy clic al botón, inmediatamente a dónde debe llevar, a dónde debe de llegar, al formulario donde se da de alta a la persona. ¿Sí? Entonces que llegue allá directamente, cuando no existe. Entonces, cuando se salga. Digamos, yo voy y registro el proveedor y sale. Entonces, si yo vuelvo y aplico un clic acá, que me refresque para poder ver ese proveedor y con ese poder trabajar la compra. Entonces, al trabajar la compra, yo tomo el proveedor, establezco la fecha en que se compra el producto, ¿no? Entonces, el producto como tal también es muy importante que exista, ¿no? Porque si yo voy a comprar el producto, entonces tengo que tener la posibilidad de crear el producto. Entonces implica que tengo que en producto decirle allá crear para establecer el producto que estoy entrando, porque si tengo un proveedor que es nuevo y no tiene producto, pues no, entonces lo tengo que crear. Ahí saldré y regresaré nuevamente a la compra. Entonces al regresar a la compra, como ya tal, entonces tiene que estar la lista de los productos que en ese momento están activos, ¿no es cierto? Entonces la lista de los productos es, en cuanto a los productos, es accesorios. Ah, bueno, en este caso, como yo estoy definiendo por concentrado, entonces concentrado o alimentos, ¿no es cierto? Entonces que esté a la vista todo eso. Si fuera accesorios, entonces accesorios. Y si fuera prendas, entonces prendas. Y una casillita donde diga cantidad que se está comprando, el valor que está costando ese producto, una pequeña operación y un stock que quedaría activo.
para que después con la venta, entonces podamos empezar a disminuir el proceso. Bueno, eso es todo así en esa forma como sería el proceso. Bueno, mis amigos, entonces aquí, ya habiendo explicado la dinámica como lo vamos a desarrollar, yo voy a terminar este video y en el siguiente video, que lo voy a trabajar como la entrega número 2 de este proceso que se llama CP, este será CP02, ¿no es cierto? Ahí empiezo ya a plasmar la construcción de ese esquema para poder manejar la compra del producto. No siendo más, les agradezco muchísimo su atención y los invito muy cordialmente a que estén pendientes de ver el próximo video en donde se va a tratar ese tema. Y ahí, pues obviamente vamos a aprender muchas cosas interesantes. Les deseo un feliz día y hasta pronto. Gracias.